Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase número 16 del curso de diseño web PC de HTML realizado por Oscar Gómez desde Colombia. Ya saben, aquí en capa8.tv, patrocinado por plussoluciones.com. Plussoluciones.com, servicios de hosting y registro de dominios a muy buenos precios. Listo, muchachos, entonces quiero darle la más cordial de la bienvenida nuevamente a esta clase número 16. Pero sin antes, obviamente, dar la pequeña y corta mensaje de agradecimiento a Dios, ¿sí? Agradecerle a Dios por permitirme este viernes y todos estos viernes que hemos estado acá transmitiendo, permitirme poder dejar un poco, dar un poquito, un grano de arena como tal de conocimiento, permitirme estar acá en este espacio de transmisión como tal. Pedirle que bendigas a todos los usuarios de capa8.tv que están visualizando estas clases, ayudarlos a cumplir todas sus metas y objetivos que tengan planteados en su vida. Pues, muchachos, amén. Cerramos acá la presentación, vamos a cerrar acá para listo. Buenas noches, muchachos, bienvenidos nuevamente a esta clase número 16, como ya lo he dicho. ¿Cómo están? Veo que hay un poco muy baja la asistencia, entonces vamos a hacer una pequeña espera, unos 5 minutos o menos, por acá llegando los demás usuarios. Entonces, mientras tanto, yo voy por acá abriendo algunos mientras van llegando más usuarios. Hola, Cristian 001, bienvenido nuevamente acá a capa8.tv. A estas clases de diseño web PS de HTML. Vamos a minimizar por acá. Vamos a ahorrar un poco más de memoria ya que el equipo está como medio lento. Esto ya. Creo que con esto no es suficiente. Vamos a hacer la cosa. Vamos a. Necesito ahorrar la mayor cantidad de espacio de la memoria. Entonces, tengo que arriesgarme un poquito, pero bueno. Entonces, muchachos, continuamos entonces con el maquetado, perdón. Ya el maquetado que es con HTML5 y utilizando el CS3. Ya saben, al usar el CS3 nos permite disminuir un poco más el peso de la página al momento de cargar, que es el resultado final que queremos nosotros, que nuestra página cargue a la brevedad posible, la mayor rapidez posible, para que el usuario como tal de la página no se termine cansando como tal de navegar en nuestro sitio web. Entonces, vamos por acá. Listo, vamos a abrir este y vamos a abrir el nuevo. Listo, 16. Bien, entonces en la clase anterior quedamos en este punto. Obviamente, recién estamos empezando con este maquetado. Y previamente tenemos acá ya creado el slider, que justamente pues ya realmente quedado, no, sino que ya esto ya se adaptó como tal. Y tenemos ya creado acá el contenedor del buscador. Lógicamente estamos, en este caso no está quedando similar la sombra, pero pues eso ya lo vamos ajustando. En un momento vamos a disminuir algunos valores para que se parezca un poco más al que tenemos creado con XHTML e imágenes como tal. Entonces, creo yo que voy a abrir acá el PSD. Vamos a abrir por acá donde tengo el PSD. Vamos a buscar el PSD. Por acá debe estar el PSD. Acá está el PSD. Buscar el index, el home. Listo, acá está. Vamos a abrirlo. Esto es para verificar los colores que tengan las sombras como tal. Obviamente lo ideal es, si iniciamos con un maquetado, ¿sabe? Tener en cuenta que cómo lo queremos trabajar, si directamente en XHTML o en HTML5, porque la idea obviamente no es trabajarlo en XHTML para más adelante en los días pasarlo a HTML5, que no es la idea. La idea es iniciar desde un estándar y seguir con el estándar como tal
al menos durante unos buenos meses, obviamente. Bien, entonces ustedes me dirán, damos una pequeña espera a los demás o iniciamos ya como tal con lo que concierne a esta clase. Obviamente para avanzar un poco más en nuestro maquetado. Obviamente aclarando y que el tema de HTML5 siempre lo sigo diciendo que es un poco extenso y tiene sus contrariedades y tiene sus y realmente conflictos en los conceptos donde nosotros estamos buscando manuales. Siempre vamos a encontrar cosas que muchas veces no van a ser iguales en todos. Entonces uno trata de trabajar lo mejor posible con el estándar correspondiente. Teniendo en cuenta de que obviamente HTML5 trabaja con la parte de semántica. La semántica es obviamente, no sé si ya lo he dicho, creo yo que ya lo comenté en la clase anterior, que es el permitir nosotros identificar correctamente las secciones en que se divide nuestra página. Obviamente permitirle a brindarle mayormente a los buscadores una mejor estructura y significado, podría decir, pero significado, una mejor estructura como tal a la página para que el mismo buscador sepa cómo está constituida nuestra página, dónde están empleados, dónde están, obviamente, cómo está estructurada nuestra página, cuál es nuestro header. Entonces, obviamente, la semántica en lo que trabaja HTML5 es importante para eso. Obviamente, nos ayuda muchísimo para la parte de SEO, como en este caso que estamos trabajando con HTML5 en nuestra página, y que obviamente el SEO y la parte de ser amigables con los buscadores, con los motores de búsqueda, es lo importante en los sitios web. Entonces, continuamos. Vamos a ver si continúan llegando nuevos usuarios en el transcurso de la clase. Entonces, primero que todo, vamos a disminuir obviamente a esta sombra y darle un color, el color correspondiente a esa sombra, que tal vez no hemos agregado correctamente el color, porque esta parte le hicimos un poco más a la carrera en la clase anterior, porque ya obviamente nos estaba cogiendo la tarde con finalizar la clase, ya no estamos de la hora pactada como tal. Entonces, vamos por acá. Buscamos acá la capa que corresponde al buscador. Vamos a hacer un zoom. Esto obviamente ya lo habíamos hecho maquetando el anterior, pero bueno, no importa. No es malo repetir. Bien, entonces tenemos acá estilos.css y tenemos por acá buscador, 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 buscador. Ta, 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 acá. Y la sombra es borde shadow aquí. Hemos puesto sombra, box shadow, que es la sombra como tal, y lo hemos puesto en negro. Entonces, vamos a colocar el color correspondiente. Vamos a darle F5. Ahí está disminuyendo un poco. Obviamente, acá se ve un poco distinto a lo que realmente está aquí. Vamos a darle entonces un poco de. Vamos a disminuirle la intensidad. Sí. De hecho, acá creo que hemos empleado nosotros una sombra negra realmente en ese caso. Y estoy revisando acá el por qué tenemos sombra negra y no tenemos una sombra gris como la vemos en con el box shadow. Entonces, tenemos que revisar eso. Sí, lo que dicen acá es que muchas veces nos confunde el diseño. Creemos que es un color y mentira es que es otro, entonces hay que tener un poco de cuidado como tal. Acá nos muestra el tamaño, 5 píxeles, que es lo que estamos usando acá, en este caso el tamaño, que podemos darle un tamaño, en este caso, no es acá, sino acá. Obviamente se nos va desapareciendo un poco más la sombra. Podemos obviamente ir moviendo acá los valores. Ok,
que es para lograr ubicar obviamente la sombra. Si queremos correr la sombra hacia un costado o bajar la sombra un poco hacia abajo, entonces estos valores son los que nos permiten realizar eso. Entonces, si cambiamos acá, este primer valor, obviamente nos corre de manera horizontal la sombra. Entonces, estos valores podemos jugar con ellos y crear un tener un buen resultado final en nuestro maquetado. Y ahí vamos viendo un poco más de resultado al asunto. Obviamente podemos cambiar estos valores a cero. Y vamos a dejarlo así. Ahí estamos trabajando ya. Obviamente, pues si queremos, podemos dejarlo un color como oscuro, como tenemos acá, que es un color también como de tipo de color como negro. Porque como les digo, el color de pronto nos es un poco más oscuro del que creamos acá. Entonces, si continuamos así. Y una vez obviamente también podemos cambiarle el color a negro si lo deseamos. De hecho, podemos cambiarle acá el color aquí. Negro, otro gris. Y así vamos viendo cómo se nos va ajustando obviamente el color de la sombra. Sí, acá nos va un poco, que se nos ve un poco oscuro, negro realmente, que no lo queremos así. Podemos ir moviendo acá y buscando un color que se asemeje, si lo deseamos obviamente, que sea similar a la anterior versión en XHTML. Vamos ajustando. Aunque si nos guiamos obviamente al PSD, vamos a darnos cuenta de que es gris, más no negro. Pero bueno, acá tenemos uno que es supremamente similar y ya lo vamos a dejar así, no vamos a complicarnos, ¿listos? Bien, entonces vamos a cerrar acá, creo que abrí dos. Vamos a cerrar acá. Ahora entonces vamos a agregar el, pero de hecho creo que acabo de correr esto, vamos a ver qué se me fue. Listo, ya. Vamos a agregarle entonces el CSS al input. De hecho, podríamos tomar, obviamente, como hicimos la clase anterior, tomar el mismo algún código CSS de la versión anterior e irlo también agregando sin tener ningún problema, ¿no? Porque obviamente el CSS en estos casos, o en este caso, nos va a servir tanto para el XHTML como para la parte de CS3. Y así nos ahorramos un poco más de tiempo. Entonces podemos venir acá, tomar esto que es para el CSS del input. Venimos acá al estilo CSS del HTML5 con CS3, pegamos aquí, listo. Entonces venimos acá, actualizamos, ahí vamos viendo, ¿sí? Obviamente esta imagen, este es un input, si mal no recuerdo es un input, sí, input image. Entonces nos falta el CSS para ese input image, que ya le vamos a agregar aquí, que igualmente acá lo tenemos aquí. Recuerden que el input tiene un ID que es igual a img buscador y es el que vamos a agregar el CSS. Y ahí está ubicado correctamente nuestro input y nuestra lupa como tal. Si nos damos cuenta, está quedando un poco más ancho de lo que tenemos. La distribución del input como tal está bien, la parte superior, pero nos queda con un espacio muy amplio realmente en la parte inferior, lo cual lo que podemos hacer será disminuir el tamaño a el contenedor como tal del buscador, nuestro input, en su alto. Entonces podríamos disminuirlo a unos 40 píxeles. Acá podemos hacer pruebas con Web Developer antes de obviamente modificar el archivo. Entonces acá vemos que con 40 píxeles podremos trabajar de mejor manera nuestro contenedor. 40 píxeles. Acá está.
y actualizamos y que haya gustado. Obviamente el ancho vamos a cambiarlo también porque no está similar como tal al anterior. Lo que podríamos hacer obviamente es disminuirle aquí. Y modificamos el archivo 220, 220 píxeles. Venimos acá, actualizamos y listo. Debe estar funcionando nuestro buscador. De hecho, podríamos ampliarlo un poco más si lo deseamos, obviamente para guardar las mismas del anterior. Obviamente si lo deseamos, vamos a aumentarle entonces un poco más. Vamos a revisar acá este contenedor y vamos a ver, podemos modificar, ampliarle un poco más los píxeles, revisar con este que es similar. Entonces con 230 quedaría algo similar al anterior versión. De hecho, podríamos correrlo un poco hacia la derecha. Entonces vemos aquí border, vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Qué podemos hacer acá en estos ca en este caso? Bueno, vamos a correr, vamos a esta lupa me eso sí. En este caso podríamos, vamos a ver, darle un float right. Y así va quedando un poco similar. En este caso la sombra tenemos un poco más, que resalta un poco más, distinto de este. Y también es la diferencia que vemos entre los dos, la sombra. Bien, ahora vamos a hacer entonces este menú. Este menú también lo agregamos nosotros con imágenes. Entonces hay que modificar también esa parte. Vamos acá al index, vamos acá al menú. Obviamente hay que cambiar algo también. Bueno, acá de hecho ya tenemos implementada la etiqueta NAP, que es la que nos permite, obviamente, decirle, identificar en nuestro documento cuál va a ser nuestros enlaces, nuestro menú principal. De hecho, no es el menú principal, sino un menú de navegación de la página. Nosotros en una página, en cuestión de HTML5, podemos obtener más de un etiqueta NAP. Obviamente, tener en cuenta que una etiqueta NAP hace referencia a enlaces que sean internos como tal de la página. ¿Sí? En este caso, tenemos un menú superior, entonces nos va a servir este NAP para eso. Y que obviamente son enlaces internos del sitio. E igualmente, por ejemplo, en el footer, si tenemos un menú, podríamos también agregar una etiqueta NAP. Porque pues allí en varias ocasiones que tenemos los enlaces de la privacidad o muchas veces enlaces que son similares a los enlaces superiores. Entonces la etiqueta NAP la podremos repetir como tal. Entonces tenemos acá menú sub y vamos a trabajarlo entonces similar a lo como tenemos aquí a esta versión que ya tenemos aquí. Entonces, obviamente, como le hemos agregado un ID a este NAP, que es el mismo ID que tiene el index del menú como tal, este que es menú sub, entonces nos va a servir también el menú sub, este regla de estilos, para no tener que volverla a crear. Entonces, dando un poco la parte de indentación, entonces por acá vamos a pegar el código CSS. Podemos venir aquí e ir mirando cómo nos va ajustando el código, si es que se ajusta. Obviamente, si no se ajusta, no hay problema. Vamos a lo hacemos ajustar de alguna manera. Entonces, acá nos falta todavía un código CSS que es el de los lista menú superior, si no me recuerdo, se llama el ID de la etiqueta UL, lista superior menú. Entonces vamos a tomar en este caso right menu, ya no lo necesitamos, solo lista menú superior, lista menú superior li, li, perdón, lista menú superior activo. Dice acá lista menú superior activo a, lista menú superior activo a over.
También esta regla de estilo de vista superior, menos superior, li a, y hasta aquí. Este mismo código nos va a servir ahí. Le podemos ir acá a actualizar, vamos a ver qué cambios ha hecho. Bien, acá al menos ya nos ajustó el menú. Obviamente no hay ningún imagen de fondo, color de fondo, entonces eso ya lo vamos a, ajustando en un momento. Lo que sí vamos a hacer es correr, correr el menú sub. De hecho, vamos a quitar una regla de estilo que tenemos aquí, si mal no recuerdo, menú sub. Acá tenemos BG menú, realmente esto lo vamos a necesitar porque vamos a usar CS3. Entonces, para eso, vamos por acá, vamos a buscar el del buscador para saber cómo es el degradado que tiene. Vamos a ir acá a colorcilla slash colorcilla.com slash gradient editor. Acá nos brinda, obviamente, acá podemos seleccionar nosotros el CSS, el degradado que queremos, crear el degradado y nos da posteriormente el código, código CSS correspondiente. Entonces, vamos a crear entonces, vamos a tomar entonces primero nuestro degradado, empieza desde blanco, ¿verdad? Desde blanco, o sea, tomamos aquí blanco y viaja o pasa de blanco a un color gris claro. Es este color y venimos acá y lo pegamos, doble clic, pegamos aquí y lo pegamos. Listo. Vamos a pegar acá la lupa para visualizar un poco mejor lo que estamos realizando. Acá nos genera obviamente la vista previa. Copiamos el, acá podemos seleccionar IE, que es para que realmente trate de que el Internet Explorer se utilice correctamente este degradado. Igualmente nosotros vamos a hacer pruebas, vamos a ver IE Support, realmente nos ayuda ahí un poco. Vamos a hacer pruebas al finalizar del funcionamiento de Internet Explorer y vamos a hacer obviamente los ajustes correspondientes para que se visualicen correctamente lo mejor posible el maquetado del sitio, al menos de la manera más simple, o sea, digo simple, que no trabaje con bordes redondeados ni degradados como tal, pero sí que se visualice correctamente, que estén bien ubicados los elementos en sus posiciones correspondientes. Venimos acá entonces, actualizamos, vamos a ver qué nos hizo acá el CSS. Mira, efectivamente nos creó el degradado, obviamente tiene un alto es un padding que tiene adicional que podemos obviamente quitarle a nuestro elemento contenedor. Vamos a ver dónde está contenedor, no, perdón, lista superior menú. Si tenemos algún, vamos a ver si tenemos algún, a ver si repetimos algún código, lista superior menú. Listo. Ahí nos generó un pequeño padding. Vamos a revisar en qué parte del código CSS está el padding. De hecho, vamos a ver acá, vamos a buscar aquí. Si existe un margin top, en este caso es este, bien. Y debe haber algún margin button o algo similar que nos está dañando obviamente el maquetado como tal. De hecho, bueno, en este caso podemos modificar acá directamente si lo deseamos o como queramos nosotros, o lo que queramos agregar nosotros acá, podemos modificar. De hecho, pues, obviamente para verificar dónde están de pronto los posibles errores o problemas en el CSS. Primero que todo, el margin top hay que dejarlo en cero y ver acá, perdón, acá no es este. En este caso tiene un alto el buscador. Vamos a ver el contenedor del buscador. Tenemos que revisar un poco esto. Revisar si tiene algún padding.
Tenemos que verificar los elementos. Que pronto no vayan a generarnos algún padding adicional. De hecho, estaba dando donde no era aquí. Y de hecho no tiene ningún padding obviamente insertado este. Pero en este menú si tiene el margin top, entonces vamos acá a este menú superior. El margin top, vamos a quitar el margen, vamos a dejarlo en cero. Tenemos, vamos a agregar un borde. Si lo queremos dar un borde superior, vamos a revisar entonces, por ejemplo, de hecho el UL está bien. El menú superior, vamos a, creo que es el siguiente, sí, problema. Está muy alto. Correcto, ese es lo que estaba pasando. Entonces le podemos dar obviamente, bueno, de hecho podemos darle un 41 píxeles para darle ahorita un borde a nuestro Lee. Entonces vamos acá a menú superior y vamos a darle, por ejemplo, un alto de 41 píxeles. Para luego aquí en el Lee poder, por ejemplo, darle actualizar. Ahí está. Tenemos 2 píxeles que tenemos que ajustar esto. Por ejemplo, en este caso tenemos que tiene un borde obviamente el link activo tiene un borde, o sea, podemos también dárselo desde CSS, tomamos el color. Entonces podremos, por ejemplo, un borde de 1 píxel de sólido de color gris. Bueno, en este caso no sería el lib, sino el activo, ¿verdad? Aquí. Esto, ahí está. Vamos viendo, bien, vamos bien. Ahora vamos a darle la sombra que tiene ese input, pero además vamos a darle la sombra que tiene acá, el color de sombra que tiene acá también el menú para trabajarlo con estos mismos colores que tiene nuestro diseño. ¿Cierto? Entonces en el caso, en este caso trabajando, este está trabajando con un color 00000. Entonces, en este caso vamos a trabajar entonces BoxShadow nuevamente. En este caso acá en el CSS de menú superior, sí, acá. Por acá vamos a agregarle aquí BoxShadow 0 píxeles, 0 píxeles. Vamos a trabajar con 10 píxeles del tamaño como tal de la sombra. El color va a ser negro. Perdón, este no es. Actualizamos aquí. Y ahí tenemos, ¿cierto? Obviamente acá la sombra está un poco más hacia abajo, entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, agregarle 3 píxeles. Perdón, aquí. Entonces ahí se va bajando un poco más la sombra, si nos damos cuenta, va quedando un poco más abajo, ¿sí? Y vamos a darle también, si mal no recuerdo, este menú tiene un menú, perdón, un borde redondeado. Si mal no recuerdo, tiene un borde redondeado, entonces vamos a darle, creo que tiene un borde redondeado. Vamos a ver, vamos a ver en este caso lo que moví, bueno, esto. Vamos a verificar si tiene algún borde redondeado. Si mal no recuerdo, este menú lo tiene. No, parece que no tiene, este menú no tiene borde redondeado. Entonces, por ese lado no tenemos ningún inconveniente. Podríamos agregar obviamente un borde redondeado. Acá se está viendo un poco más arriba el slider. Y es porque nos falta agregarle un CSS al contenedor del slider para que tenga el color blanco que tiene en este caso. Entonces, ahorita vamos ajustando. Si vemos que va quedando muy, muy fuera del slider, obviamente tiene que quedar en línea. Si está quedando un poco muy fuera, entonces agregamos un pequeño margin aquí a nuestro contenedor de menú. En este caso estamos trabajando con los mismos float.
Podríamos trabajar también con display inline, pero no vamos a realmente el uso de Fluid tampoco es que no se ha dejado, obviamente el Fluid no se ha dejado de usar. Se trabaja obviamente con display inline lock, pero en este caso para obviamente de hecho podríamos display inline block, ¿sí? Puede que acá cambie algo de pronto porque no hay ningún problema. Podríamos cambiar también este por display inline block, ¿verdad? Ya lo tenemos. Por acá también tenemos un float right, pero este lo vamos a requerir porque queremos que este elemento menú superior se ubique a la derecha, en este caso en esta ubicación a la derecha. Entonces vamos a dejar ese float right ahí tal cual. No vamos a modificarlo. Podemos trabajar también display inline block aquí. Vamos a cambiar los float left. Ahí están, trabajando común y corriente, ningún problema. Buenas noches, José Puentes. Bienvenido nuevamente acá a esta clase de diseño web en capoche.tv. Entonces, aquí tenemos nuestro. Bueno, acá que lo llevamos ya trabajado. Ahora vamos a pasar a la parte de. A ver, del slider, creo yo. Bueno, acá me falta todavía ajustar un poco la ubicación como tal. Podríamos revisar, obviamente, el CSS e irlo ajustando. Y precisamente si lo queremos dejar tal cual como la anterior versión, ya lo había dicho. Agregarle de pronto, acá, center, center. Content buscador al center, que no voy a tener pronto, ah, claro, acá tiene un borde, me lo temía, entonces vamos a hacer algo acá, tiene un border, ¿dónde está el border? En lo superior. Center buscador, border un píxel, vamos a decirle que el border, border top no contenga ningún valor CSS. Vamos a ver si lo. Creo que tenemos un píxel, eso ahí, ahora sí. Se ve un poco más pega en la parte superior y. Habría tal vez que correrlo un poco a la derecha. Tenemos el buscador, aquí está el CSS buscador y acá tenemos margin right, entonces podemos modificarlo, se llama buscador la clase, perdón, la regla de estilo, acá está por acá buscador, podemos entonces modificarlo y darle una distancia similar, disminuirle, en este caso podemos aumentarle no a 70 sino a 75 píxeles la parte derecha de más o menos así va quedando listo. Entonces vamos a modificarlo acá directamente ahora sí. Por acá está, acá 75 y aún así nos tenemos todavía un bot, el bot shadow, tenemos un poco más de sombra que la anterior versión. Podemos actualizar y ir ajustando los colores, la intensidad. Vamos a revisar acá, center. Vamos al bochado, aquí está. Vamos a ir muy disminuyendo un poco los valores. Aún más podremos irlo disminuyendo a unos 8 píxeles, 7 píxeles. Y ahí va dándonos forma la sombra. 6 píxeles,
Y vamos a darle un alto, bueno, que se mueva un poco más la sombra hacia abajo. Menos de 3 píxeles, unos 2 píxeles. 2 píxeles pueden ser. Estoy quedando. Bueno, hay unas inconsistencias ahí en tamaños, pero bueno, eso se pueden ajustar. Vamos a modificar ahora aquí, ya son 2 píxeles, son 6 y 2 píxeles. Listo. Realizamos, ya tenemos listo eso. Ahora sí, trabajar entonces con el slider. Vamos por acá el slider. Slider. El web developer es el slider out. Y a este evento que nos falta, slider, por acá debe estar, aquí está slider out. Podemos copiar, revisar si se ajusta correctamente, si no, pues lo modifica, le modificamos el arreglo de estilo. Corremos un poco acá, listo. Actualizamos. Bien, ahora falta, ¿qué más nos falta acá? Vamos a ver acá, ¿qué tenemos? Tenemos slider left, slider center, slider left, ya no lo necesitamos. Slider center sí lo necesitamos, pero creo que no vamos a usar esto. Entonces, por ejemplo, vamos a probar algo. Slider out, entonces vamos a dar un background color FFF. Blanco. Actualizamos. Ahí está nuestro slider. Ahora, en este caso, vamos a darle obviamente el padding correspondiente. O de hecho podríamos, bueno, slider center, vamos a ver, tenemos todo esto, esta misma estructura. Slider center, sí, entonces podemos tomar este mismo valor acá, slider center, slider in, esto mismo aquí y pegarlo acá. Obviamente hay que tratar de ahorrar siempre el tiempo, ahorrar tiempo. Entonces en este caso, perdón, quitamos esto. Perdón, ese no es, actualizamos aquí. Bueno, ahí se nos desajustó un poco más. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a revisar entonces lo que está pasando. Ha de ser algún padding o algo que estamos agregando mal. O que se nos fue mal ahí. Hay que revisar eso. Vamos aquí. Contenedor del slider. Slider out. ¿Verdad? Slider out. Al slider out tenemos acá también el slider center. Entonces, el slider out, vamos a agregarle, por ejemplo, acá. Slider out. Vamos a revisar cuántos píxeles es que contienen estos bordes blancos, que son 5 píxeles y no lo recuerdo, 5 píxeles. Copiar combinado, control N, son altura 9 píxeles. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a probar con un padding top de píxeles. De hecho, en la parte superior ya tiene los, en este caso acá ya le agregamos el nuevo, los 9 píxeles. Obviamente hay que hacer un poco más pequeño, pero vamos a ver una cosa acá. Bueno, nuevamente opción, copiar combina, de hecho, perdón, acá nuevamente copiar combinado, control N, son altura de 8 píxeles. Vamos a agregar acá 8 píxeles. Slider out. Slider out. Acá está. Aquí lo tenemos. Slider out. Listo. Y tenemos aquí. Vamos a ver dónde está, dónde está, dónde está. Se nos perdió el padding. ¿Qué se nos hizo el padding? Ah, de hecho el slider
Perdón, hicimos aquí en el center, no en el center, es el slider out. Aquí. Ahora vamos a agregarle también un padding left. De hecho, creo que tenemos que disminuirle el padding a estos elementos. Vamos a agregar algo aquí. Vamos a mirar entonces el tamaño debe ser similar al anterior, de 8 a 9 píxeles aproximadamente. En este caso, bueno, son 11 píxeles, un poco más ancho. De hecho, no se me pasa un poco la selección. Sí. Entonces, aquí. Si somos exactos, entonces son 10 píxeles, sí, más o menos 19 píxeles, puede ser 8 píxeles también. Entonces, vamos a agregar un padding left de 8 píxeles también a su izquierda. Obviamente, como estamos a 1024, 1024 píxeles, lo más seguro es que no se nos visualice correctamente. De pronto muy grande se ven los bordes y los paints, pero es por la resolución tal vez de la pantalla. Bien, entonces tenemos el hecho que tenemos, creo que tenemos en el sliders, claro, el center. Slider center, vamos a buscar el slider center aquí. Ta, 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 un alto y un ancho. Slider center. Aquí está el slider center. Vamos a modificar un poco este CSS. Aquí está. Display. Display inline block. Display inline block. Modificando, vamos a ver qué contenedor nos está moviendo acá. Slider out debería darnos más. Vamos a ver. Píxeles. De hecho, que tenemos como un margin top o un padding. Acá en el slider center, si nos damos cuenta, acá nos muestra la parte superior un pequeño lugar de espacio. Ah, de hecho, creo que es el slider, slider in, el que tiene el margin como tal. Este. Sí, ese, claro. Pero ese nos veía un poco más amplio. Ahora sí, creo que tiene los 8 píxeles. Sí, entonces vamos acá a slider in y vamos a modificar estos píxeles, vamos a quitar los píxeles, vamos a actualizar que cargue, listo. Tiene nuestro borde superior e izquierdo a las medidas similares, obviamente, a nuestro diseño. Podríamos, obviamente, aumentar un poco más a los valores y moviendo los cambios. Obviamente acá tenemos un espacio supremamente alto, supremamente mayor en la parte derecha. Podemos hacer dos cosas: o ampliar aquí el slider, o podríamos, vamos a ver un slider, vamos a ver 930, 940, 950 y slider in. De hecho, sí tendríamos slider wrapper. Bien, de hecho, lo que podemos hacer es o correr aquí, bueno, acá nos vemos similar acá, ta, 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 porque acá trabajamos con una imagen, entonces se nos ajusta un poco diferente y el slider trabaja correctamente. Si recuerdan, acá tenemos una imagen como tal. Entonces, en este caso, obviamente tenemos dos soluciones posibles. O aumentamos acá común y corriente a estos valores. O, de hecho, esto vamos a revisar acá cuánto tiene de ancho. El ancho completo de esto es slider in, slider center.
tiene 950 píxeles. Y si venimos acá, por ejemplo, a la clase 16, imágenes o FancyBots, no. O sea, imágenes o slides, si imágenes slider. Vemos el ancho de acá. Estas imágenes es, si no se visualiza el tamaño acá abajo, vamos acá a detalles. Acá dice 930 por 300. Esto quiere decir que estas imágenes, que vamos a tener problemas con estas imágenes. ¿Por qué? Porque vamos a aumentarle el tamaño como tal a este contenedor. Por lo tanto, vamos a tener que aumentar el tamaño como contenedor, en este caso este slider, nos pondría líos. Obviamente, si aumentamos el valor, tendríamos que aumentar también el valor a las imágenes en los píxeles. Entonces, para eso no veo conveniente tener que liarnos con esto. Entonces, lo que podríamos hacer es darle un, de hecho acá, darle un padding left de tal manera que tanto en el izquierdo, en este caso, perdón, se me fue un poco más. Vamos a agregarle, no, este no es aquí. Vamos a darle, sacarle el center, podemos darle pronto un margin. Darle un margin, left, puede ser. O menos. La idea es que queden en sus lados, quede obviamente un tamaño, un espacio similar, tanto en el margen izquierdo como el derecho, que queden un tamaño que sea obviamente similar, parejo, igual. Y como nos desajusta un poco el superior, para no tocar, como les digo, la parte de imágenes, podemos igualmente aumentarle acá al padding, el padding top. Aquí en el slider out, por acá en el padding top, aumentarle 9 píxeles más o menos. Sí, más o menos 9 píxeles. Así, entonces quería 19 píxeles. Slider out, el padding top. Y agregaríamos en el slider center un margin left. Margin left de, recuérdeme cómo es, center, margin left de 9 píxeles. De esta manera ya debería estar ajustado el slider. Actualizamos y ahí está nuestro slider. Obviamente acá nuestro padding, tenemos un padding, ha de ser un padding top, perdón, un padding button o un margin button, o se nos queda un poco más alto el elemento como tal contenedor, slider out. Y podremos obviamente cambiar el tamaño acá a 330, perdón, a 320 más o menos de alto, o de 310 o hasta menos 315. Ahí más o menos, ahí podemos dar un poquitico más, de hecho podemos dar un 320. 320 sería un tamaño más o menos proporcional. 320 de alto al slider out. Entonces vamos acá al slider out, 320 de alto. Si nos damos cuenta, el trabajo con imágenes, con el obviamente va a variar un poco más los valores. ¿Sí? Obviamente no es que siempre vaya a ser así. Eso ya depende del maquetado que tengamos o las imágenes que tengamos. Así mismo podemos irlo creando lo más similar posible. En este caso estamos realizando, estamos trabajando obviamente para ubicarnos o para no tener que tener que modificar la imagen esta, imagen de tamaño, para aumentarle más tamaño como tal. Siempre tenemos que buscar la mejor solución y la más oportuna, ¿no? Entonces, en este caso, el slider, nuestro slider va a tener un, contiene un borde. Ahora vamos a buscar ese slider y le vamos a agregar un borde y una sombra, como ya la hemos, ya teníamos aquí. Slider, tenemos, no, este no es, este es el interno, este es. Tenemos entonces un trazo, en este caso es el borde de este color. Entonces, en este caso, slider out va a tener un borde, un píxel sólido de este color. Venimos aquí, podemos, perdón, acá se me es actualizar, siempre me confundo. Y ahí tenemos el borde que tiene acá. Pero aquí en este caso nos falta el box shadow.
o la sombra como tal. Entonces, en este caso ponemos, por ejemplo, bots, shadow. Bueno, vamos a colocar mientras tanto estos valores provisionales. Vamos a venir acá y vamos a revisar la sombra paralela. Y acá tenemos un color de sombra que es negro, entonces vamos a agregarle el mismo negro. Vemos que se mueve más en la parte inferior la sombra, entonces vamos a correrlo un poco más a la parte inferior, unos 3 píxeles. Venimos a aquí y actualizamos. Ahí vemos la sombra, como está dando un poco más de forma al asunto ya, ¿sí? Podemos aumentarle, aquí en este caso, por ejemplo, no sé, 20 píxeles, obviamente va a aumentar más la sombra, de extensión de tamaño. Y así le vamos ajustando la sombra a esto. De hecho, me gustó más como quedó en este caso la sombra. Y esta es una de las ventajas de trabajar obviamente con CS3, que la modificación, digamos, de las sombras se hace en vivo y en directo, no como las imágenes que tenemos que ir al editor web, al editor de imágenes y modificar cosas. Entonces, eso nos pone un poco más de líos o de enredos al asunto. Entonces, en este caso con CS3 nos facilita un poco más las cosas. Bien, entonces ahora vamos ahora a ver vamos a ver qué tenemos por aquí, el footer. Si tenemos el footer, vamos activando el footer. Vamos a ver, tenemos aquí, nos crea un poco de una cantidad del dips el navegador que no tiene nada que ver con el maquetado. Entonces no se preocupen por eso. Vamos acá al footer. Entonces, el footer, obviamente tenemos la etiqueta footer, que ya la conocía, ya la hemos, se la había mostrado. La etiqueta footer, obviamente, también que hace parte de la semántica de HTML5. Como ya saben, o también para aclarar, la idea del HTML5 era, obviamente, como ya sabemos, toda página siempre tenía o contiene un div llamado header, un div llamado content, un div llamado footer. Entonces, la idea de la semántica era esa: poder identificar correctamente, y obviamente, como sabiendo que existen esas, siempre van a existir esas tres secciones en una página. Entonces, la idea de crear footer, la idea de crear header, era en esa situación, de esa parte de la semántica. Obviamente, para identificar de mejor manera las secciones de nuestro sitio, como ya le he dicho. En este caso, este div lo podríamos modificar por un section si lo deseamos, pero ya eso ya, por ejemplo, ya depende de nuestro análisis que le demos a nuestro sitio, la estructura que queramos dar. Porque en sí, la estructura del HTML5, no podemos decir que todos los que estemos maquetando, todos estemos pensando igual en la distribución y el uso de las distintas etiquetas que cuenta HTML5. Siempre vamos a encontrar, obviamente, discusiones en cuanto a distintas formas o usos que le damos a las etiquetas como tal. En este caso, footer, entonces tenemos obviamente el mismo ID footer. Podríamos venir aquí y tomar el mismo valor CSS de footer. Entonces, venimos por acá el archivo de estilo CSS. Podemos venir aquí y, por ejemplo, de hecho, podríamos tomar todo esto mismo footer. No vamos a cambiar, o de hecho, podríamos cambiar, pero no por el momento, o por el momento, vamos a trabajarlo igual. Lo que sí vamos a cambiar, lo que sí va a cambiar o cambiaremos, es que no vamos a usar ni una imagen de fondo, obviamente. Eso ya lo vamos a omitir. De hecho, acá también vamos a quitar background repeat. No lo vamos a requerir. Por ejemplo, en este caso, display inline block. Podremos usarlo aquí. Vamos a ver el float aquí. Vamos a omitir acá este float left. Y particularmente cuando veo que necesito un float right, realmente lo dejo como tal, como float right. No hago ningún otro truco como tal. Bien, acá cuando hago un float left, realmente sí lo pongo como display inline block. En este caso aquí, listo. Obviamente no tenemos contenido en el footer, entonces no vamos a ver ningún cambio como tal. Entonces podemos venir aquí al index de la anterior versión. Vemos acá el footer. El footer tiene footer, footer int. Vamos a ver qué es lo que tiene del footer. Ah, realmente teníamos, en este caso, esto que vemos acá es algo así como un virus de Chrome, o algo que instale tal vez que me está molestando.
Entonces tenemos al 100, 100% nuestro footer. Si mal no recuerdo, este footer nosotros lo hemos agregado, es fuera del content. Vamos a ver si es verdad. Sí, fuera del content como tal. En este caso podríamos hacer lo mismo. No necesariamente el footer debe estar dentro del content. O, a ver, ¿qué podríamos hacer? Bueno, vamos a trabajarlo así como tal. Vamos a ver cómo vamos a agregar el mismo contenido. Este mismo contenido. Tenemos el footer. Aquí venimos acá al index. Y realmente hay mil formas de hacer esto. Entonces vamos a buscar otra forma para dejar el footer internamente dentro del contenedor como tal. Y no sacarlo de ahí. Tenemos acá entonces footer, footer in. Podría ser en este caso trabajar como section. Vamos a trabajar con la etiqueta, section. Vamos a ver el section. Section es obviamente una etiqueta HTML5 que nos permite dividir la página en secciones. Las páginas o las sí, las páginas, la página como tal en secciones. Y dichas secciones pues están divididas en otras secciones como tal. O sea, podemos tener etiqueta de section dentro de etiqueta de section. En este caso, entonces creamos una sección del footer que va a ser el contenedor como tal, que va a estar ubicado al tamaño real del footer, del template, perdón, de 960 píxeles. Y va a contener un UL, va a contener un div redes y un span de copyright. El div podemos trabajarlo realmente, son, en este caso son elementos relevantes que no requerimos más requerir como tal que identificar como tal con una etiqueta de semántica. Obviamente el div no está válido, sí va a disminuir un poco el uso, pero siempre va a servir para algunos marcos de la página. Podríamos de hecho entonces en este caso trabajar una etiqueta NAP si lo deseamos. De hecho sí debería ser así, porque es un menú interno del sitio que está en el footer, entonces podríamos hacer esto aquí, sí. Listo. Vamos aquí, actualizamos. Obviamente vamos a tener cualquier cantidad de errores, sí, de CSS, y son normales en este caso. Tenemos el copyright correctamente, pero el menú obviamente se nos ha salido de control. En este caso, vamos a ver, creo que está trabajando el footer. Al parecer está trabajando correctamente el footer. Bueno, de hecho creo que no del todo bien porque tenemos home, no se revisará acá en el cuento. Tenemos que footer section, tenemos, ah, este es el section. Tenemos el footer in y tenemos el footer, ah, listo. Como nosotros estamos usando este footer obviamente en el fuera del contenedor como tal, debemos de mirar la forma de que se nos adapte correctamente. Vamos a ver el footer. Tenemos que el 100%. En este caso, el 100% de footer será 960 píxeles y no será el total de la página. Este acá tiene un efecto, el color azul. Hay que revisar que creo. No, si sí está bien. Realmente está trabajando extraño en esto acá, entonces vamos a buscar la manera de que le ajuste correctamente el footer. Entonces venimos acá al CSS, tenemos el footer, aquí tenemos el footer, display line block. De hecho, entonces en este caso, footer, footer in, listo. Entonces podríamos hacer lo siguiente: vertical align button, vertical align top, el footer, vamos a ver la cosa. Posición, vamos a ver una posición absoluta. Perdón. Si nos amplió un poco más este footer. Ya ocupa ahora sí el 100% de la página, pero obviamente no está trabajando de la mejor manera porque nos está ocupando un gran espacio de nuestra página, la cual no debe ser así. Entonces, esto es porque este section de acá se está empujando un poco hacia arriba, sí, claro.
Entonces, ¿qué podríamos hacer acá en este caso? Vamos a ver una cosa. Podríamos disminuirle, por ejemplo, aquí al footer int, que es el que está como más arriba, que está como corrido de nap. Nap, el copy, nap, el section. Bien, entonces vamos a mirar a ver cómo podemos modificar esto. Footer int tiene un ancho de 960 píxeles, tiene el nav interno. Bien, eso no debería tener problemas. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a ver una cosa acá, vamos a modificar acá directamente. Sabemos que los lados son automáticos. Y automático. Que el inferior podríamos cambiarlo por. En teoría servir, pero bueno, no nos sirve en este caso. Tenemos que, bueno, darnos un poco la tarea de revisar bien nuestro CSS. A ver qué nos faltó. ¿Qué nos faltó modificar? El span, el footer in 90 píxeles. 90 píxeles. Vamos a ver cómo podemos ajustar este footer. Vamos a ver, este es el footer. Footer in y la parte interna del footer. Es porque hemos puesto el footer. Que revisar. ¿Por qué está haciendo esto? Me está dejando acá un espacio. Que hay que revisar acá. A ver, que hay que revisar. Que tenemos el menú. Y creo que es el que nos está poniendo problemas el menú. ¿Cierto? Entonces, que es el menú, claro. Entonces, acá una cosa. Podríamos agarrar un ID que vea, que sea, por ejemplo, menú inf. ¿Cuál va a ser el estilo del menú inf? El menú int. Vamos a ver dónde está. Tenemos menú inferior. Menú inf. Es. De hecho, creo que tenemos acá. Nos falta algo. A ver, menú inferior. No, no es aquí. Se corre esto acá. Menú inferior, no, no, no es ahí. Aun cuando tenemos aquí. O sea, igualmente vamos a revisar acá en esta. Vamos a ver si de pronto un estilo sea. No, falta y no. Parece que no es ahí. Bien, igualmente vamos a crear el menú inf. Y vamos a crearle un ancho por acá. Vamos a ver, UL, UL, aquí está, acá está. Por ejemplo, vamos a darle un footer. Footer in. Menú inf. Vamos a darle un ancho de 200 píxeles. A ver cuál es el comportamiento que tiene esto. Acá lo vemos, margin 0, un padding 0. A ver qué tenemos mal. Tenemos mal más, acá está el menú. Acá está el footer, pero nos sigue faltando acá redes. Margin top, vamos a darle más píxeles. Tenemos que revisar eso, vamos a ver si quitamos ese de redes y quitamos el footer, el copyright y vamos modificando. Tal vez sea ese problema que tenemos.
De hecho, vamos a hacer algo acá de una vez. Y es darle un tamaño al content. En este caso, el content. Tenemos acá el CSS. Una vez vamos a tomar los slider, slider y content. Vamos a agregar un CSS, el primer CSS, el content como tal, pero vamos a darle un alto no automático. Y esto hay que tener en consideración para cuando estemos ya agregando contenido. Y es que el alto tiene que ser automático, ¿no? En este caso, es auto, vamos a darle auto de 300 o 400 píxeles. Y que tenga un display inline block. Y actualizamos. Entonces ahí nos vamos viendo. Realmente no está quedando bien, hay que darle ajustes, pero ya vamos viendo un poco más despacio dentro de los entre los elementos para ir revisando cuál es el error o qué es lo que tenemos aquí mal como tal. De hecho, si nos complicamos un poco, pues lo que haremos será. Entonces, si nos complica un poco esto, entonces lo que haremos será crear el footer en la parte externa del fuera del contenedor como tal. Y así nos evitamos cualquier obviamente tardanza en el maquetado, que es lo que estamos viendo en este caso. Y que en este caso lo más seguro es que sea el redes, en este caso redes. Es que tenemos que revisar qué está sucediendo. Vamos a modificar entonces. Esta es una de las razones por las cuales el hecho de modificar un CSS no es un HTML, una estructura, no es buena idea. Porque obviamente tendremos que ponernos a escudriñar cuáles son los errores que tenemos o problemas que tenemos en la página, y eso nos estará consumiendo más tiempo de lo debido. Sí, es que revisar eso. Vamos a ver acá qué está pasando. El control Z. Pero sigue dándonos el mismo espacio. Ah, ya. Vamos a ver si. No, no creo que sea esto, pero de todos modos me va a servir quitar este margin top. Vamos a revisar aquí. A ver si logro subir esta barra en un superior redes. Quitemos redes. Si nos damos cuenta, ahí sí se va ajustando como tal, pero igualmente nos va a quedar en la parte inferior Mira, acá nos va a quedar un espacio acá en la parte inferior, que es la que no he podido lograr detectar en qué parte está ese problema. Pero veo que ya nos pasó un poco más el tiempo. Se nos pasó rápido el tiempo y tendré que dejar hasta este punto y continuar la siguiente clase. Y obviamente ya en la siguiente clase veré la solución a este caso del footer. En momentos creíamos que iba a ser obviamente más rápido, iba a ser rápido maquetado, obviamente, de pasar de XHTML a HTML5, pero realmente nos tardamos un poco más porque obviamente hay que reestructurar un poco el código y el CSS porque estábamos usando imágenes. Entonces, en este caso, tenemos que adoptar otra medida para el footer. Sí, para mantenerlo dentro del contenedor, pero obviamente ya el tiempo se nos ha pasado muy rápido. Entonces paso a la parte de preguntas que tengan ustedes para obviamente dar por terminada esta clase por el día de hoy. Hola Otaru, buenas noches y perdón por el saludo tan tarde. José David también, perdón por el saludo tarde, no me ha fijado que han llegado nuevos usuarios. Cronoself, bienvenido también.
Parte de mi saludo, pero bueno, casi una despedida de esta clase. Entonces, espero que les hayan ido muy bien esta semana. Entonces, espero sus preguntas. Así es, Otaru. Entonces, hola Diego, no hay problema, esto va a quedar grabado. Esperemos que sí sea, que no va a poner ningún inconveniente. Y se nos ha subido el video. Entonces, estamos nuevamente, de hecho, sí, repetiré que estamos nuevamente, entonces, de hecho, maquetando. Porque realmente la estructura que teníamos en el XHTML no está trabajando de la mejor manera para el HTML5. Entonces, tendremos que reestructurar un poco, hacer unos cambios, obviamente, a la estructura de la parte de maquetado. Así nos tomemos más tiempo. Así nos toque nuevamente retomar 9 clases o 8 clases maquetando. Otaru, estoy pidiendo 18.5, se me hace más complicado. Sí, o sea, realmente el HTML5 tiene un grado de complejidad porque maneja la parte de semántica. Tenemos por qué es complicado, un poco más complejo. Porque tenemos que tener en cuenta cómo va a estar estructurado nuestro sitio, cómo va a estar dividido nuestro sitio, para obviamente brindar la mejor organización al mismo, al contenido, obviamente tratando de lograr un posicionamiento. Obviamente la parte de SEO nos va a ayudar bastante, entonces hay que analizar bien cómo va a estar dividido el sitio como tal. Saber dónde ubicar los elementos, cuáles elementos debemos usar y cuáles no debemos usar, para obviamente aumentar las posibilidades obviamente de la estructura, de la mejor estructuración de este sitio y de que obviamente el SEO trabaje de la mejor manera, aún mejor que con el XHTML. Igualmente la parte para el buscador, agilizar un poco más el trabajo y obviamente eso nos dará un poco más de ganancias más que pérdidas para nuestro sitio. Que sí hay que tener en cuenta la parte de la semántica, pero pues realmente cuando ya vas practicando un poco, vas viendo ejemplos, te darás cuenta de que realmente no es muy complicado. Que digamos, hay que tener pronto un poco de cuidado en algunas cosas, pero el resto no hay problema. Dígame, a ver, Diego, ahora tengo una duda. ¿Hay alguna de que vaya a algún curso para usar el Bootstrap de Twitter? ¿De que haya algún curso para usar el... Ah, Diego, en ese caso no sabría decirte. Realmente no sabría decirte realmente un curso sobre el uso del Bootstrap de Twitter. Habría que analizar un poco ese tema. Realmente no he tenido en cuenta, pero pues es buena la opinión que das o la pregunta que haces, Diego. Otaru, la semántica. No es tanto la sintaxis, la semántica lo que nos brinda es la posibilidad de nosotros organizar nuestro sitio de una manera más legible. Si nos damos cuenta anterior, por ejemplo, aquí XHTML, nosotros creamos divs, 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 y nosotros no, en sí, si no es por los IDs, por los identificadores, nosotros no sabríamos qué parte de páginas, de qué parte de la página corresponde cada div. Este caso nos permite organizar el sitio de tal manera que lo que tiene que ver, obviamente principalmente el buscador, sepa que la parte que conocemos como header va a estar en una etiqueta llamada header. Y obviamente la parte de footer va a estar, la sección footer va a estar en una, en el apartado, en una etiqueta, dentro de una etiqueta llamada footer. Y lo que esté englobado dentro de section es la parte donde va a tener en consideración más el buscador como tal. Y cuando está en la parte del header, que es el header principal como tal, obviamente tener en cuenta que headers pueden existir varios dentro de un mismo maquetado, dentro del mismo archivo. Entonces, el buscador va a saber que el header es saber que existe una etiqueta que es una semántica, una etiqueta que se llama header, y que allí va a estar en la mayoría de los casos el título de la página, por ejemplo. Entonces él va a saber que va a buscar ahí el buscador,
Vas a ver que en esa parte va a estar el título como tal correspondiente a la página, obviamente en la mayoría de los casos. Cuando busca, por ejemplo, en un section, en una etiqueta de section, entonces pues, va a buscar ahí, por ejemplo, pues, le vamos a detallar, por ejemplo, que los artículos de, por ejemplo, de un post, de un blog, estamos imprimiendo los artículos o los posts como tal. Esos posts van a estar dentro de un article, de una etiqueta article, lo cual el buscador sabrá que ese article tiene relevancia, que tiene gran importancia. Y al tener, obviamente, dentro de este article, por ejemplo, un header, que es posible agregar una etiqueta header, una cabecera header dentro de un article, eso es para identificar, obviamente, podemos identificar un título. De él podemos identificar un título, entonces ya el buscador sabrá que dentro del article, en la etiqueta header, dentro del article, sabe que ese va a ser el título y ese va a tenerlo, lo va a tomar más en relevancia para los resultados. Entonces, nos ayuda bastante el organizar nuestro sitio con la semántica que maneja HTML5 para darle, como ya le he dicho, un poco de orden y saber en qué parte de la página están las secciones importantes y cuáles las secciones que no son tan importantes. Entonces es un tema realmente amplio, la parte de semánticas que hay que leer un poco, pero la idea es esa, la idea es la correcta organización de los elementos. Así es, Otaru. Es un tema realmente extenso, que una breve explicación nos sería suficiente realmente. Una explicación de lo que es la parte de semánticas conllevaría un largo, largo, una larga charla. Sí. Pero que en este caso, pues, la tarea de explicar una vuelta de pájaro, porque, pues, estamos trabajando en la parte de maquetado y ya eso entraría a ser parte de HTML5, curso HTML5, que, pues, lamentablemente en este caso no tengo creado, pero pues sería interesante crear uno. Y que en este caso, pues obviamente le voy a explicar las etiquetas que vamos a usar. En este caso va a ser maquetado HTML5. ¿Sí? Así es, Otaru, pero por cuestiones de tiempo, en este curso no puedo realmente detenerme tanto. Pues obviamente la idea es una explicación sobre el tema. Eso sí lo acepto, que obviamente se requiere. Pero en este caso me queda un poco, o sea, complicado, ¿no? Tengo que replantear también eso. Entonces, sí, voy a revisar eso y hago una pequeña charla de cualquier 15 minuticos, 20 minuticos, antes de seguir con el maquetado, explicando un poco bien, un poco más el tema del HTML5. ¿Sí? Obviamente, la cuestión es que nos vamos a atrasar un poco más en el maquetado y la idea obviamente no es, la idea es terminar rápido el maquetado. Ya 87106, ¿qué tal una referencia bibliográfica para profundizar más? Referencia sobre el HTML5. Ah, de hecho, tengo por acá unos marcadores. Bueno, es que realmente yo ya veo unos varios enlaces, por acá los tengo creo que almacenados, sobre dónde podemos encontrar una gran cantidad de información sobre lo que es HTML5. Por acá tengo una página que tengo en marcadores. Debe ser por acá almacenado. Ay, perdón. Esto no es. Por acá están marcadores. Acá está. Obviamente eso está en inglés. Lamentablemente, pero bueno, hay que usar el traductor. Yo realmente no soy no soy bilingüe, así que yo uso el traductor. Esta página, HTML5 Doctor, nos muestra o nos da la lista de elementos que cuenta HTML5 actualmente con sus respectivas definiciones. Hasta los elementos que tenemos, los elementos de cabecera, los sections, los grupos, los tablas, los formularios 2, los embebidos, los niveles de texto de niveles de texto, texto de niveles 2. Bueno, acá está toda la lista de las etiquetas que se puede trabajar. Obviamente todo esto está en inglés. Este caso le lo traduce. Mira, acá tenemos por acá. Ta, 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 ta. Y en mi nos da un enlace hacia la W. 3
W3C, donde podremos, acá está el header, que podemos tener más información viajando hacia la página oficial acá de W3, que nos da con la definición de lo que es la parte de este caso de la etiqueta header. También tenemos obviamente realmente la lista sal, vamos a ver por acá. Y gran cantidad, realmente gran cantidad de, vamos a ver, yo creo que la vez pasada, no recuerdo si lo agregué acá. Texturas, no sé si lo agregué, se me perdió. Por acá tengo unos enlaces sobre HTML5. Vamos a ver. Quien lo tenga a la mano, el enlace que les mostré hace 8 días, 7 días. Vamos a ver por acá. No sé. Bueno, realmente hay páginas, por todos lados hay páginas para obtener información, pero en este caso se me ha perdido. En desarrolloweb.com también pueden encontrar información. JavaScript, JavaScript, ejemplo, maquetación, accesibilidad, elementos de navegación, HTML5. De hecho, no, de hecho me ha respondido la URL con tanto página que tengo por acá almacenada, no sé, no recuerdo en qué parte estaba. Si sí, tenemos acá, acá hay otro, acá hay un sitio web que también puede explica la parte de maquetado para utilizando HTML5, pero como le digo, podemos encontrar gran cantidad de explicación sobre lo que es HTML5 y muchas veces vamos a encontrar un poco, vamos a estrellarnos con definiciones un poco contrarias unas de otras. Entonces hay que tener cuidado un poco con esto y revisar a nuestro criterio cuál es la mejor, la más oportuna o la definición mejor, la mejor definición que nosotros veamos para el caso. También pueden ver acá en desarrolloweb.com. Pueden encontrar también tutoriales, creo que también videos sobre lo que es el HTML5, de este caso transmisiones también pueden encontrar acá. Entonces ahí pueden entrar también y encontrar información sobre HTML5. Realmente HTML, googleando podemos encontrar una gran cantidad de info sobre el tema. Hack 87, así es, mucha tela que para cortar. Sí, es que el tema de HTML5 es muy largo, extenso. Lo que apenas estamos viendo en maquetado es una mínima parte de lo que realmente se puede trabajar con HTML5. Siempre lo he dicho, esto es una pequeña parte. Y ya el resto de lo que tiene que ver con HTML5 debemos buscar un googlear, de gran medida, googlear, googlear y googlear. Y buscar, no dejar de investigar siempre de PDFs. También videos que vayamos encontrando y vamos revisando definiciones y el trabajo como la manera en que se trabaja con HTML5. Acá nos da otra URL, Stash, sobre HTML5. Ahí está un enlace, pueden, gracias a Stash, ahí pueden visualizarlo. De hecho, tiene también con enlace, pero realmente se ven. No los encuentro, entonces, bueno. Por ahí han de estar, pero bueno, no sé dónde están en estos momentos, me acaban de refundir. Bien, tenemos acá un mensajito de nuestro antivirus. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bien, entonces siendo así, muchachos, nos vemos dentro de 7 días. Espero que esta clase les haya servido, les haya gustado, les haya parecido interesante. Lo que avanzamos fue poco, pero lo que vimos siempre fue bastante. Como siempre, algunos problemillas por ahí con el código que no han de faltar, como siempre, los arrebatos de código de no dejarse trabajar, pero bueno, eso ya lo vamos mejorando de a poco, como siempre. Entonces, esperemos que el día lunes, creo yo que hay clase con el maestro César Cancino, entonces
Le invito a su clase. Ya sabe que la información de si hay o no hay clase va a estar publicada en Facebook. Entonces, nos vemos dentro de 7 días. Ya saben, les habló Oscar Gómez de Colombia, que en este curso de diseño web PSD y HTML desde capa 8.tv.